Misiones ya tiene su Día Provincial de la Cultura, que fue instituido por ley. La conmemoración, que evoca y rememora a Juan Yaparí como figura fundamental de la historia de la cultura misionera, se llevará a cabo cada 9 de septiembre. Veamos qué conoce la gente sobre este personaje trascendental del legado cultural. No, no sé nada. La verdad que es cierto, no sé nada. No sé quién es. Supongo que si es un artista y es misionero, sí, obviamente, que estaría bueno que tuviese su día, sí. Sé que es un día importante. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No me acuerdo. Pero no tengo ni idea quién es. ¿Un museo? Me voy a poner a estudiar. Juan Yaparí fue un indio guaraní que formó parte de las reducciones jesuíticas del litoral a principios del siglo XVIII. Firmó 2 famosas ilustraciones de obras, las cuales están grabadas en cobre. Una de ellas se encuentra en el Museo de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Mencionar a Juan Yaparí para nosotros es fundamental. Tenemos el Museo Juan Yaparí sobre la calle Sarmiento, este espacio que permanentemente está siendo el lugar importante del microcentro posadeño para el patrimonio, para todo lo que hace a el pasado, el presente y el futuro de nuestra identidad misionera. Mencionar a Juan Yaparí e institucionalizar el Día de la Cultura Misionera hablando de él nos parece realmente algo oportuno y necesario. Así que esta ley viene a ser un ladrillo más en la construcción de defensa de ese patrimonio que necesitamos cuidar, proteger y difundir. El Día Provincial de la Cultura Misionera es un llamado al rescate de la memoria colectiva de esa historia cultural que nos hace misioneros. Es el legado de las costumbres y tradiciones que nos hermanan y distinguen como pueblo misionero.